Y bueno, amigos, aquí estamos en otro meme de Discord y vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy. La verdad es que mientras estaba viendo un poquitito los memes, vi que había un par buenos y ya con eso me motivé para hacerlos aún más. Entonces vamos para allá porque yo creo que esta semana se viene rica, rica de memes, ¿eh? Muy rica. Y aquí estamos con nuestro primer meme y vamos a ver si empezamos bien. Peteo que a los tres enojado. Sí, sí, huele, huele un poco a caca, ¿eh? Pero vamos para allá. Man, fuck you. I'll see you at work. Ok, empezamos bien, ¿eh? ¿Qué mierda es esto? Ok, empezamos muy bien. Bravo, bravísimo. Supieron robar un meme. Supieron robar un meme gracioso. Dios mío, es que les costaba mucho al principio, ¿eh? Vamos a ver ahora. Bueno, ¿por qué se tienen tantas reacciones? Ahora sí me las pagará. ¡Alto! ¡Marshmallow! Qué bueno que no empecé con ese, ¿eh? Qué bueno que no empecé con ese. Dios mío, lo que acabamos de ver. Bueno, este es malísimo, este es muy malo. Pero bueno, es una respuesta. Dude, you're just partying. How is this supposed to help me get the ladies? They got you a lady. Oh. That's not a lady. Espera, ¿por qué dice que no es una mujer? Es que ustedes le saben mucho a lo que es el H, ¿saben? Ustedes le saben mucho a lo que es el H. Entonces yo, la verdad es que no entiendo. Es un trapito. Miren cómo... Quiero exponerlo. Miren cómo saben algunas personas que es trapito, ¿eh? Quiero exponer a todas estas personas porque todos estos ven H. Ven el hentai. Ay, no. Este es un ananito, ¿no? Ok. Suena igual. Suena exactamente igual. Espera. Oh, no, el inicio ya no suena igual. Es que al principio creí que era un montaje, ¿saben? Que le habían puesto el sonido del perro a él. La chica que te gusta, tú. No, esto es la cara de Chris en la foto que le hicieron con el streamer. No entiendo. ¿Por qué estaba asustado, Chris? ¿Pero por qué estaba asustado? Es que tiene cara como... Más que asustado, tiene cara como de... Por favor, ya. Ya quiero regresar a mi casa, por favor. Te van a cagar. Así voy a estar... Con esta cara voy a estar yo todo el día, ¿eh? Bueno, ojalá estar tan guapo, ¿no? Pero con una cara así. ¡Buenos días! Hoy Díaz tiene planes maravillosos. Les mando amor infinito. Bueno, esto no queda bien, ¿eh? ¿Saben? Esto... ¡Ah! Dice Dios. Perdón, es que para... ¡Ah! Ok, ok. Ahora sí tiene sentido, claro. Ahora sí tiene sentido. Es que también... está pixeleada. Está muy pixeleada. No me eche la culpa a mí. PTO. Pero está súper pixeleada esta mierda. Por favor, que no es tan difícil una puta imagen HD. Counter. Este tal Cáncer es más tal que yo. Con la voz de Shadowne, ¿verdad? Con la voz de Shadowne. Counter. Este tal Cáncer es más tal que yo. queda bien, ¿eh? Guía de verbos. Ok. No la he visto. ¿Pero por qué? O sea... Somos café, ¿sabes? O sea, tampoco... O sea, pero tampoco todo el mundo es café. Somos café cartón mojado. Pero igual, ¿cuál es la necesidad de poner de niños con color? O sea, que alguien me explique. O sea, ¿cuál es la necesidad? Top 10 escenas más tristes del anime. Los tengo. Pero había algo más. ¿De qué estás hablando? Es que... ¿No estás triste, Goofy? No, es un dossier. Lo leí, Mickey. ¿Acaso tienes idea de lo que los americanos hacen con la gente vietnamita? Mickey, es... ¡Dámelos! ¡Debemos destruirlos! Pero, Mickey, no debemos hacerlo. El mundo debe saber lo que está pasando aquí.
Debemos entregárselo a la prensa. ¡Es traición! Pero acabaríamos con la guerra. Salvaríamos millones de vidas, Mick. Es muy buena persona. Debemos hacer lo correcto. No dejemos que esto pase. Goofy. Cuando la gente que está en casa vea lo que está ocurriendo, el apoyo a esta pelea sin sentido terminará. Podré ver a mi esposa otra vez. ¿O no? Podré ver a Maxi. Mickey, podremos volver a casa. No hay nada esperándome de vuelta en casa. La guerra es lo único que me mantiene vivo. Es todo lo que sé. Somos soldados. No cuestionamos. Actuamos. Pero Mickey... No me digas pero Mickey. Y dame los archivos. ¡No! Los buenos soldados no siempre siguen órdenes. Los buenos soldados siempre siguen órdenes. Y te estoy dando una orden ahora mismo, Goofy. Mira, Goofy. No podemos dejar que esa información sea pública. Solo no podemos. Debemos. Es nuestra obligación moral. No podemos dejar que se salgan con la suya. Pero, Goofy. Si quieres los archivos, tendrás que matarme. ¡No! ¡No me hagas escoger entre mi país y tú! ¡Eres como mi hermano! Entonces mírame a los ojos cuando lo hagas. Y dile a Maxi que lo amo. ¡No! ¡No lo hagas, Mickey! ¡Tiene familia! ¡Tú no! ¡No! Lo va a hacer, amigo. No le importa nada, Mickey. Nah, re triste. Re triste. Nothing brightens a dark room like light from a window. Time to open the window. Okay. Ay, no. Hoy les voy a enseñar a rifársela en una cita. Ay, no. Ya vimos uno de él. Oye, ¿y a ti se te habla o se te reza? Es que vi tu delineado flaca, Hugo. Y dije, góticas, culonas. Oh. ¿Qué música te gusta? Nirvana. Ah, sí, hola, dime, Conter, ya reaccionaste a quién ganó el juicio de Johnny Depp. Cada uno. Aña. ¿Juegas Clash? Espérame. Yo soy Arena Legendaria. Es que me están marcando. Te acompaño, no pasa nada. Vamos. Mucho sufrimiento para AA. Vamos. O sea, ¿saben qué es lo peor? De que hay personas así, o sea, siempre lo he dicho, hay personas así. Hay personas que de verdad son así. Él está actuando y actúa demasiado bien. Tan bien que ojalá se retirara del personaje, ¿no? Hiciera un CK, un kill character, ¿saben? Que otro personaje, por favor. Pero es que hay personas que de verdad son así. La señora atrás estaba confundida. Espérate, tengo alarma. Me puse alarma para subir video. ¿Nirvana? Ah, sí, dime todo lo que... Es verdad, la señora de atrás. Se le queda mirando muy feo. La señora. Videos de reflexión. Hola, a mí no me hable, maldito arranque. Suben el extendible, me inspiró a renovarla por mi cuenta. Ah, pues agradece eso. Muchas gracias, Yakoto, por ese tío, no, por segundo mensaje. Se agradece muchísimo. Y me alegra que extinas su suscripción aquí en el canal. Cao, estoy buscando al gerente. En realidad soy yo el gerente. Wow. No discrimines, loco. Eso es malo. ¿Por qué hablaba así, Goku? Eso es malo. Es malo. Es verdad. Es verdad. ¿Qué mierda pasaba? ¿Por qué hablaban así? Yeah, I come. Supongo que es virgen. Yeah, I come. Yeah, I come. O sea, es una mierda porque esto es como para teléfono, ¿saben? Esto es como para teléfono. Pero me salió esto aquí y me quedé como, what the fuck, estoy en teléfono. Here I come. Así queda bien. Claro, si lo ves así,
Here I come. Ah. Here I come. Voy en la calle y pensé que me estaban golpeando. Ni se daba cuenta que lo golpeaban. No. No. ¡Eh! Eso es verdad. Es que en junio todas las redes sociales se ponen super pro, ¿saben? Super, como super apoyando. Pero solo ese mes, ¿saben? Ya después le importa una mierda y otra vez vuelve a su logo, pues. Pero yo qué sé. La mercadotecnia, ya saben. Uf. Fuera de broma, amigos. Fuera de broma. Esto. Uf. Marcas RGB. Elon Musk subió eso a su Twitter, ¿en serio? Elon Musk. A ver. ¡No! Sí, lo... Creí que había subido este. O sea, yo creí que había subido este, pero no. ¡No! Le importaba una mierda, Elon. Le importa una mierda todo. Luego tiene 1.1 millón de likes también. ¡Imparo! ¡Pinche carrera tumbado! Porque, ay, no. Tranqui, Farfa. No, no le dijo Farfi. La mayoría de VTubers en este lugar son hombres. ¿Dónde mierda me metí? No eres tan rudo en persona, caballero de Nera. Bien mamado Farfa también, Mamadísimo. Este es buenísimo. Lo logré. Finalmente completé el beacon de Nerite. Buah, tío, felicidades. Felicidades, Apilcal. Felicidades, capo. Falopa. Felicidades, puto. Felicidades, Amilcar. Y aquí ya Amilcar estaba soñando. ¡No, la concha, la lor! Eso está muy bueno, Está bueno, está bueno. Como sea, hay algo más que deben saber. Antes de que acabe la noche, uno de ustedes me va a traicionar. ¡No! ¡Esto es una tontería! ¡No! Ah, por su no. Ya soy un conejito, por cierto, re buenos los memes. Ok, está bueno. Claro, no había entendido nada. Y lo entendí mal, creí que era por su novia. Ok, está muy bueno este. También tengo muchas ganas de que nos pasemos el BioShock 1, ¿vale? Porque me lo compré el otro día en Steam. Está gratis. Aceitando meu cabelo, pois o... Finalmente aceitando meu cabelo depois do bullying da infância. Bullying na infância, é isso. Não! Chove sem parar. Não, por quê? Finalmente aceitando meu cabelo, pois o bullying na infância, é isso. A ver, pero está bonito Scooby, ¿sabes? Le queda bonito también a ella, a los dos le queda bonito. Oye, ¿por qué llora, pobre Scooby? De hecho, esto es más bullying para Scooby que para ella. Ok, amigos,
Hasta aquí termina el meme de Discord de esta semana. La verdad estuvo bueno. Yo creo que esto fue de muchísimo más a menos, pero tampoco bajó tanto como para decir que estuvo malo. Estuvo bastante bien. Si les gustó, denle likecito. Y nos vemos la próxima semana con otro meme de Discord con una intro épica. A ver si esta vez se hace intro, porque la vez pasada me puso un pollo ahí tirando la intro. Pero bueno, nos vemos. Chau, chau. Y ya estamos. Verdad. Despídanse, despídanse. Despídanse sin llorar, sin llorar. Aquí el que se llama se aguanta.